¿Alguno me deja una moto de agua para cruzar la calle, porfa? Pues no solo contenedores, también motos y arrastres de origen urbano o rural. Las tormentas la han tomado con el sureste y la Dana, y sus coletazos han llegado a causar hasta 3 inundaciones en semana y media en localidades como Molina de Segura. El municipio conservero tiene la particularidad de que está en pendiente desde las pedanías altas, donde están las urbanizaciones, a la zona sur de Huerta, donde está el río. Y me llamó mi mujer a las 12 ya que empezaba a subir el agua y subía y... un desastre. No es la primera vez que ocurre esto, ¿no? No, la última fue en la Dana. Pero en la Dana sí que es verdad que se entiende porque fue que ese río se desbordó y todo por el tema de las cañas. Pero es que esta vez no es por el tema de las cañas, sino es por el tema de la ¿cómo se llama? Que no. De las ramblas, ¿sabes lo que te digo? Que se juntan todas. Entonces eso es un problema que los que verdaderamente entienden o los estudios que tengan, pues tienen que solucionarlo. Señores, lo último visto aquí, todos los coches parados, por aquí, que no se puede circular, este parado, hay un capazo de coches parados, yo no sé qué es lo que pasa aquí, que se ve que no se puede pasar, ¿o qué? Están todos parados, todo esto lleno de tierra, y el helicóptero ahora lo vaya a ver. Me si no se puede salir de aquí del Mosca. Mirad la rambla cómo va. No sé si lo veréis, pero mira cómo está la rambla. Mira la carretera. Mira el helicóptero. Cago. Pues nada, pues para atrás. Aquí a tocarme el cabello. A tocarme el cabello. ¿Será posible esto en el mundo entero? Que no puedo salir. Mira la bardiza de. Mira la bardiza que viene por allí. Mira la bardiza. Mira el helicóptero. Mira el helicóptero. Mira el helicóptero, mira cómo baja la rampa, mira las bardizas que lleva. Cada Dios, si me pilla por ahí, anda y anda, mira, es un normal este, espérate, espérate, anda, va, mira, mira el listo, mira el listo. Y da la vuelta, digo yo. Vamos que las bardizas y el helicóptero ahí. Vamos que como está bajando el agua, que mira cómo viene, como si no hubiese un mañana, yo voy a quitarme de aquí y me no sé qué diga de venir. Que no me puedo ir a la casa. Esto es muy fuerte, y por el puente, yo no sé si se puede echar por el puente, por ahí que yo estará peor. ¿Qué será posible esto en el mundo entero? Mira cómo cae el agua por aquí. Mira cómo cae el agua por aquí. Y allí, pues corta la policía, da los bomberos y su. Pues así de angustiados estaban algunos conductores comentando lo ocurrido, y así como ven, se hizo uno de los 18 rescates la tarde del 28 de mayo. Hace justo una semana. Una avenida de agua sorprendió a esta persona con su vehículo junto al polígono industrial del Tapiado en Molina. Ante la imposibilidad de meter allí cualquier vehículo o camión, se optó por movilizar al helicóptero y el equipo de rescate del consorcio deslizó en ese punto a un par de rescatadores para poner los arneses al conductor y sacarlos por los aires por si el agua se lo llevaba rambla abajo. Al día siguiente, el viernes 26 de mayo, así se veía ese coche de antes, totalmente estancado, sobre uno de los arceres de la carretera, lleno de cañas y de arrastres. Aquí estuvo su conductor subido para poder pedir auxilio, al menos su coche se quedó fijo. A otros, sus coches se los lleva la corriente. ¿Dónde va? ¿Cuándo un corrido? Se la de prever. ¿Qué se la de prever? ¿A quién se le ocurre? Claro. Anda, va. Anda, iba. Marcha atrás. Vamos, que el tío loco. El tío ha sido un lince, ¿eh? ¿Has visto cómo se ha metido de culo a la calle, Juan? ¿Qué? Joder, qué máquina. Ah, la hostia, ya. Madre mía, fíjate. Desolación, no sé. Esto es una pesadilla, no se puede aguantar. Una situación que ya no sabes qué hacer.
porque si dijéramos que es el agua que nos ha caído aquí, vale, nos la aguantamos porque la naturaleza es como es, pero es que esta es agua que ha venido de Molina por algún motivo, que está por motivos de infraestructuras que están mal. Entonces eso habría que evitarlo, porque no tenemos por qué tragarnos el agua de Molina aquí, o encauzarla de otra forma. La esa con el carro. Claro, claro. Fatal, fatal. Para cogerla y estrellarla, con perdón. Una locura, una locura. Una loca perdida. Porque eso no se le ocurre ni a caso de la manteca. Incidir en la importancia de los valores y de una educación adecuada y correcta. Y en ese momento pues no valoró lo que estaba pasando. Pues me parece que no es una madre como Dios manda. Pero no te puedes meter con ellos porque te comen. No, lo hemos visto todo, te comen totalmente. El del Carricoche de Molina es quizás el episodio de imprudencia más conocido en las inundaciones de Molina de Segura. Como han escuchado, todos conocen la historia y se llevan las manos a la cabeza. Los que sí conocen a sus protagonistas defienden que no son mala gente y que el error fue fruto del nerviosismo. Eso fue una imprudencia. Yo ahí conozco a la persona. Yo pienso que le jugó una mala pasada a la edad, pensando que podía pasar, pero bueno, no fue a mayores, gracias aquí a Rafi, que tuvo la osadía y la valentía de coger al niño. Pienso que también fueron los nervios que le dio por reaccionar mal, porque no son malas personas. Uno no debió haberlo hecho, pero gracias a Dios no pasó nada malo. Hay otras pruebas gráficas que, incluso de manera comentada, ilustran el antes, el durante y el después de esos angustiosos segundos. Mira, otra vez está esto lleno, 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 lleno. Por ahí, todos están sentados, a ver si pasa. Ahora hay gente ya, pues, que paseándose. Aquí toda esta gente barriendo, por ahí va bien con... ¡Ay, una muchacha con un carrecoche! ¿Será posible? Se metió, vea. ¡Ay, vea, se le cayó! Mira, 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 mira. Mira, mira, la tienen que ayudar. Mire, se le cayó el niño por bruta. Es que es bien arrebatada, mira. Hombre, pero es que ¿cómo se pasa? ¿Será posible? Y se dejó el niño ahí tirado y se fue a buscar un zapato. Una vez que miré hacia la derecha, vi que había una chica cruzando con un carro. Y como ya esta carretera, cuando baja agua, ya la conozco yo, pues corriendo enseguida vi que el carro se le iba a ir. Y nada, pues cuando vi que la mínima guía se le fue, pues fui corriendo y gracias porque el carro volcó y que tuve suerte de coger al crío a tiempo. Sí, eso parece, se fue por un zapato, pero yo creo que eran los mismos nervios. Ella no, en ese momento no era consciente del peligro que había vivido el crío, yo creo. Creemos que querían volver a cruzar otra vez, pero ya te digo que yo creo que era la propia... el no saber la fuerza que tenía el agua y no sé por qué, pero entonces le dijimos que no cruzara. Y al final pues conseguimos que nos cruzaran por aquí. Pues no contentos con lo ocurrido, aún parece que hacen el amago de intentar cruzar de nuevo la tromba de agua frente a la oposición de los vecinos y comerciantes, que le dicen que no lo haga por el riesgo para el menor. Ya llegó la mamá, vea. Es por arrebatada, vea. Como es tan arrebatada, vino la mamá. Es que cómo se pasa. Vea, y lo van a pasar. Claro, dicen, chacha, ¿dónde vas con el crío? Uy, se enojó la india esta. Oiga, todavía les están ayudando y la gente se enoja. ¿Será posible? Es que es una brutalidad, mira. Bruta que es, vea. Ahí los insultaron, muy bien. La peladita por engreída, creída, vea. Tampoco es cuestión de celebrar los insultos, pero estaba todo el mundo, imaginamos, nervioso. En esa misma secuencia aún tendríamos oportunidad de ver a otro temerario que intenta cruzar por el mismo punto. Esto es como recogen. La cubana. Aquí los de la parranda, vea, ahí este negrito de metió, este berraco. Y el amigo de Ría allá al otro lado.
no le tocó devolverse. Y vuelve, quiere, se pasó. Ahí. Qué berriondo. Y el amigo ahí esperándolo. No, 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 no. Están esperando que baje el agua. Aquí les doy las noticias. Ya me cansé, de pronto me cae el móvil. ¿Sí? Este tipo de escenas se han vivido desde la semana pasada hasta ayer mismo en otros puntos. Solo la tarde del jueves 25 de mayo se atendieron 102 llamadas por incidencias relacionadas con la lluvia, de las cuales 32 era por agua y obstáculos en las vías. Otras calzadas es que no podían ni verse. Que parece un río que está desbordándose. Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura. ¡Qué barbaridad! Bueno, ese coche está ya para tirarlo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!